malditos degenerados, hoy es mi cumpleaños. Gracias a todos por todos los saludos en el inbox de Instagram. Y el mejor regalo que me pueden dar el día de hoy es meterle un best slap a ese botón de me gusta y suscribirte al canal. Y si ya quieres darte el extra, prende la campanita. Y sí, en un rato vamos a hablar de ese youtuber que trolea a su mamá. Pero es mi cumpleaños y hay cosas que odio de las fiestas de cumpleaños. Como por ejemplo cuando la gente quiere meterte la cara al pastel. Eso es muy peligroso. ¡Ah, Tangana! ¿Quién carajo son los Dudley Boys? Rompió toda la mesa como si fuera lucha libre. No sé cuál es el afán de sacarle la mierda al cumpleañero. Es su cumpleaños, debería pasarlo bien, no debería estar rompiendo una mesa con su cara. Y lo peor de todo es que esto pasa todo el tiempo. Así, ya. Despierta. In the face, bitch. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer sufrir al cumpleañero? Suficiente con que está un año más cerca de su muerte y todavía le metes tremendo bitch slap. Y esto no solo pasa con los hombres, pasa con las mujeres también. Acá no discriminan. Just go there. ¡Holy shit! ¿Se murió? ¿Ves? Te digo que las fiestas de cumpleaños pueden ser muy peligrosas. Y no te enseño más videos porque si no YouTube me mete un strike. Pero otra cosa que odio de los cumpleaños es ese amigo Gatorade que te quiere robar la fiesta. ¿Se murió? Creo que se murió. Siempre está ese amigo que quiere llamar la atención y te malogra la fiesta. Por eso te digo que hay muchas cosas que debes odiar de los cumpleaños. Tienes que soportar todo esto y además pueden pasar cosas espeluznantes. What the fuck? ¿Quién apagó las velas? Hasta los fantasmas vienen a joder por los cumpleaños. Probablemente es la muerte recordándole que le acaba de quedar un año menos de vida. Ya me dio miedo esto, mejor hablemos de otra cosa. Y como es mi cumpleaños, es mi fiesta, yo quiero ver videos rusos. ¿Qué estarán haciendo nuestros amigos Putin y Dmitri? Ah, mira, están jugando con un pan. Проверяем дальше на прочность. Сила. What the fucking fuck? In Soviet Russia, the bread is you, my friend. ¿Qué carajo comen estos rusos? ¿Cómo un pan puede romper una piedra? ¿Te imaginas su Kakaroto? ¡Pobre de Rier! Pero suficiente con estos rusos, vamos a ver lo que a mí me gusta. Flacas bien requetix. Sí, flacas ricas tratando de seducirme. Vamos a ver a esta rusa. The fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien que sea mi cumple y todo, pero no tienes que meterte un lago congelado solo para tratar de seducirme y celebrarme. Inténtalo normal, solo baila para esperar un epic fail. Manténlo bien simple, así como esta. I begin to pass out. Then my head hit the wall. Boom. But I had a praying grandmother. Alegra tanto como ver una flaca bien rikitix tratando de seducirme y meterse tremendo epic fail. Mira cómo baila toda sexy creyéndose que es lo mejor y toma epic fail. Así que dile a tu hermana que me mande esos videos a mi inbox de Instagram, porque nada me hace más feliz. Bueno chicos, ya suficiente con mi cumpleaños, a lo que vinimos. Esta semana un youtuber ha explotado por todo el internet porque para troleando a su mamá. Y no, esta no es una familia común y corriente, porque su mamá es una enana.
Que he visto en toda la semana. ¿Quién carajo se pasa troleando a su mamá enana todo el día y con una trompeta? ¿Cómo le va a hacer esto? Este video tiene como más de 30 millones de vistas y entiendo por qué. Casi nunca encuentras una familia enana y si la troleas, mejor. ¿Acaso no es suficiente que ya sea enana? No la tienes que joder todo el día. Este youtuber se llama Pete Monsingo o algo por el estilo y su canal se dedica a molestar a su mamá todo el día. Pero ¿saben qué? Calma, calma. Por lo menos se ve que tienen una buena relación. Si no, sería como esos otros youtubers que usan a su familia solo para generar vistas. Y al parecer a la mamá le gusta. Así que no, no tenemos que sentirnos tan mal por reírnos de esto. Porque todos sabemos que en este canal todos somos unas muy... pero muy malas personas. ¡Que no nos juzguen! Y chicos, la verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Hoy día vamos a tener un stream cumpleañero en este canal, más o menos en 2 horas por ahí. Y voy a estar contestando todas sus preguntas y les voy a enseñar mi regalo. Así que díganme, malditos degenerados, ¿cuál es tu novia o novio ideal? ¡Oh, yeah! Muchas gracias por este What the Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Nos vemos en un ratito en el stream. Todas mis redes sociales están abajo y acá hay más videos. Si quieres ver, el algoritmo te lo recomienda. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.